En ese lado del laboratorio. Vacío total, sin gravedad. Hay una esclusa exterior en mecánica que podrías utilizar para llegar hasta él. Primero tendrás que mejorar tu traje con un sistema de propulsión. Thank you.
Exterior en mecánica que podrías utilizar para llegar hasta él. Primero tendrás que mejorar tu traje con un sistema de propulsión.
Microgravedad detectada. Thank you.
Microgravedad detectada. No se abrirá hasta que no desconectes el sello manual en el interior. Probablemente sea lo mejor. Uno nunca sabe en qué se mete hasta que es demasiado tarde.
Oh,
Circuito desintegrado. Nuevas células. Algo. Thank you.
Buen trabajo, Morgan. Las pantallas del espejo vuelven a funcionar. Dirígete a tu despacho en cuanto puedas. Es importante que escuches el resto de tu mensaje. Me reuniré allí contigo. ¿Esto funciona? La captura de campo aparece caliente. ¿Dónde está el fotómetro? ¿El portátil? ¿Lo cogiste? No. Ayer teníamos dos. Hoy no encuentro ninguno. Pero si solo había uno. ¡Tonterías! Se le olvidaría. ¿Te marchas? Creí que ya estaba. Bien, solo apágalo entonces. Noto que está enfadado conmigo. No, yo supongo que es tarde después de todo. Vete a dormir. ¿Y usted? ¿Yo qué? No te preocupes, terminaré. Entonces, nos vemos luego, supongo. ¿Supones? ¿Qué? Siempre dices supongo. Ha funcionado, supongo. Nos vemos luego, supongo. Eres científica, deja de suponer. O sabes, o te callas. Eso es todo. Buenas noches, doctor Calvino. Qué rompiscatole. Thank you.
Lo que te voy a contar no te va a gustar. Tienes que destruir la Talos 1. Los Tifón, todo esto, nada sobrevivirá. Incluida tú. Sé cómo suena. Pero ya has visto lo que pueden hacer. Son parte de ti. Si una célula llega a la Tierra, estamos perdidos. Lo siento. No hay otra forma. January puede enseñarte a activar el mecanismo de autodestrucción. Alex intentará detenerte. Tiene alergia al fracaso. No va a rebajarse volviendo a casa con mamá y papá. Ahora depende de ti. Suerte. No iba a gustarte. Lo que te voy a contar no te va a gustar. Tienes que destruir la Talos 1. Los Tifón, todo esto, nada sobrevivirá. Incluida tú. ¿Cómo suena? Pero ya has visto lo que pueden hacer. Son parte de ti. Si una célula llega a la Tierra, estamos perdidos. Lo siento, no hay otra forma. January puede enseñarte a activar el mecanismo de autodestrucción. Alex intentará detenerte. Tiene alergia al fracaso. No va a rebajarse volviendo a casa con mamá y papá. Ahora depende de ti. Suerte. No iba a gustarte. Hola, Morgan. Soy January 2035. Soy un operador. Hay muchos operadores a bordo de la Talos 1, pero ninguno como yo. Por aquí. Soy tu plan B. Mi primera tarea consistía en lograr tu liberación de la simulación. La segunda era asegurarme de que dieses tu vídeo. Ya se han completado. Interesante. Ahora tengo nuevas directrices a mi disposición. El protocolo de autodestrucción de la Talos 1 se ejecuta mediante dos llaves de activación armada. Tu hermano tiene la primera. Tú tenías la segunda. Alex destruyó tu llave de activación armada, pero escondiste en archivos un diseño de fabricación para una nueva. Ahora deberías dirigirte hacia allí. Ya nos preocuparemos después de cómo conseguir la llave de Alex. Los Tifón se extienden con rapidez, Morgan. Te enfrentarás a ellos y a tu hermano. Esta tarjeta de acceso te permitirá acceder al ascensor principal y a todos los laboratorios. El ascensor principal es la forma más rápida de llegar a archivos. Siguiente asunto. Me pediste que te proporcionara más neuromods, cosa que he hecho. Buena suerte, Morgan. Me diseñaste como ayudante. Tengo más instrucciones, pero no puedo acceder a ellas hasta que hayas recuperado ambas llaves de activación armada. Tengo tu voz. Es una táctica para apaciguar tus sospechas naturales. Seguro que te has dado cuenta de ello. Lo menciono solo para que veas mi sinceridad. Me ordenaste que saboteara los procedimientos de las pruebas si Alex no accedía a tu libertad o si los organismos Tifón se escapaban de la contención. Ambas cosas han tenido lugar. Cada neuromod captura una instantánea de tu cerebro y modela el aspecto que tendría si aprendiera algo nuevo. Y después realiza esos cambios. Millones de conexiones reelaboradas en cuestión de minutos. Todo posible gracias a nuestros amigos del espacio exterior.